Me alegra mucho estar una transmisión más con todos ustedes. Recuerda compartirla para que más niños como ustedes sean bendecidos. Bueno, pues comenzamos. Felicito a todos los pequeños que hicieron su manualidad, les quedó preciosa. Gracias por esforzarse y por mostrar ese amor que tienen a Dios. Estos niños son Itzel, Natalie, Mateo, Eliud, Sofía, Dania. Les quedaron divinas, mis amores. Síganse esforzando. Bueno, pues llegó el momento de alabar a Dios, así es que cantemos. Llámale a papi, llámale a mami para que te acompañen y también ellos alaben a Dios, ¿verdad? Así es que comenzamos. Lucas, pásame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se movió. Pues se está moviendo, mirá. ¡Gracias!
sepas, el versículo de esta transmisión es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba vacía y oscura, pero el Espíritu Santo estaba ahí. En el primer día Dios dijo: que se haga la luz. Y Dios vio que era buena. Dios separó la luz de la oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad noche. En el segundo día Dios dijo: que haya un espacio gigante para separar las aguas de arriba de las de abajo. Y Él llamó ese espacio cielo y lo llenó de nubes. En el tercer día Dios dijo: que en las aguas debajo de los cielos aparezca una superficie seca. Entonces tierra seca apareció. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas océanos. Luego Dios dijo: que en la tierra brote todo tipo de plantas, frutos y árboles. Y Dios vio que era bueno. En el cuarto día Dios dijo: que aparezca una luz brillante para separar el día de la noche. Dios creó dos grandes luces, el sol para el día y la luna para la noche, e incluso creó estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para iluminar la tierra, y Dios vio que era bueno. En el quinto día, Dios dijo: produzca en el agua toda clase de animales, y haya también aves que vuelan en los cielos. Y así fue. En el sexto día, Dios dijo: que en la tierra haya todo tipo de animales. Dios hizo los animales salvajes, los animales de granja, los más pequeños y hasta los más grandes. E hizo que cada uno de los animales sean capaces de tener bebés. Y Dios vio que era bueno. Luego Dios tuvo una gran idea. Dios cogió polvo de la tierra y soplando aliento de vida creó el hombre a la imagen suya. Y lo llamó Adán. Dios vio que los animales no podían ser su ayudante, así que Dios puso a Adán en un profundo sueño. Mientras Adán dormía, Dios tomó un pedazo de su costilla y con ello creó a la primera mujer. Hola. Hola. Luego Dios los bendijo y le puso una tarea diciendo: le he dado todas las plantas y frutos de la tierra para que se alimenten ustedes y los animales, pero el fruto de este árbol no lo coman porque morirán. Adán y Eva entendieron perfectamente. Dios vio que todo estaba perfecto. Y en el séptimo día, Dios descansó. Bien, pues hoy vamos a ver una clase más y vamos a conocer un poquito acerca de la creación del mundo. Vamos a ver una historia muy interesante de cómo el Señor creó el mundo en donde tú y yo vivimos, ¿sale? Y vamos a contar los 7 días que Él ocupó para crear este mundo. Y vamos a comenzar con el primero. Antes del Señor crear el mundo había mucha oscuridad. Si recuerdas, si has leído tu Biblia, había solamente oscuridad. Aquí está el día 1, como el que tengo aquí en mi libro, ¿verdad? Y dijo entonces Dios: quiero que haya luz, como esta. Y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad, que es esta, y le puso por nombre día a la luz, y a la oscuridad le puso noche. Es importante que tú sepas que tanto el día como la oscuridad, que es la noche, son esenciales para nosotros y son buenos, por algo Dios los creó. La luz del día nos prepara para comenzar nuestra actividad física, para nuestro trabajo, prepara nuestros ojos para ser abiertos y comenzar un día más, ¿verdad? Esto es la luz del día, pero la oscuridad también es importante. Por algo también Dios la creó y es muy bella, aunque a veces hay lugares que cuando están oscuros a ti te den miedo, no debes temer, porque recuerda que la oscuridad también fue creación del Señor. La oscuridad nos prepara para descansar, nos hace crecer un poquito más en la noche cuando dormimos. También pone a dormir a los animales y a las flores que Él creó.
así es que la oscuridad también es muy buena, así como la luz del día. Aquí tenemos el segundo día. En el segundo día, dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Y fue así como Dios llamó a la expansión cielo, que es este cielo. Dios creó este cielo tan hermoso que vemos todos los días al salir de nuestra casa. Cuando tú sales, ¿qué es lo primero que ves? El cielo, ¿verdad? Porque es tan grande y tan infinito. Bueno, pues ese cielo tan hermoso que Dios creó guarda muchos tesoros y muchas cosas tan hermosas que son el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los astros, las nubes. Guarda tantas cosas que Dios creó también ahí. A este cielo tan azul y tan bonito que vemos arriba de nosotros, de nuestra cabecita, Dios lo llamó expansión y lo formó en el segundo día. Recuérdalo muy bien, en el segundo día. Vamos a ver qué hizo en el tercer y cuarto día. En el tercer día creó la tierra seca y la vegetación. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y vio Dios que era muy bueno. Después dijo, produzca la tierra hierba verde. Hierba que da semillas. Árboles que dan frutos según su género. Y entonces comenzaron a brotar de la tierra unas hojitas verdes, unas florecitas amarillas, otras rojas, otras rosas, y de pronto salieron árboles enormes que daban frutos según su especie. ¿A ti te gustan las manzanas? A mí me encantan. Hay manzanas, duraznos. Hay plantas que dan fresas, hay palmeras que dan papayas y plátanos. ¿Cuál es tu fruta favorita? Pues aún cada una de ellas fue creada e ingeniada por Dios. Él sabía que a ti te iba a gustar una de esas frutas, así es que Él la creó y empezó a brotar todo lo verde sobre la tierra. Así es que Él se encargó de crear la planta que daría tu fruta favorita. Y se encargó de que nuestra tierra fuera una tierra fértil para que pudiera brotar cada árbol, cada planta y cada flor según su especie. No todas son frutales, algunas simplemente se encargan de adornar este hermoso paisaje que es la tierra con tantas flores de muchos colores. O simplemente tapizar de pasto verde, hacer como una alfombra por donde tú puedas caminar y sentir esa sensación tan bonita que es caminar sobre el pasto, ¿verdad? ¿Recuerdas que los que vamos a la iglesia de Familia de Dios, recuerdas que hay mucho pasto, ¿verdad? Y tenemos un lugar bien bonito donde ustedes pueden jugar. Ah, pues eso también es creación del Señor. Y eso Él lo creó en el tercer día. En el cuarto día, aquí lo tenemos, el cuarto día creó las lumbreras. ¿Cuáles son las lumbreras? Dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separan el día de la noche. Luces que indiquen las estaciones y los días del año. Dios hizo dos grandes luces, que es el sol, para que alumbre de día, y la luna, para que nos alumbre en la noche. El sol y la luna son como esos dos grandes focos que tenemos en el día o en la noche y que están totalmente prestos para iluminarnos. El sol nos da calor,
nos da un, nos nutre, el calor del sol nos nutre los huesitos, ¿verdad? Y nos hace mucha falta. Pero también en la oscuridad, si lo has notado, si te has dado cuenta y has salido en algún momento de noche a la calle con papá y con mamá, no hay una oscuridad total, ¿verdad? Como esta que se ve aquí, que es color negro. Siempre está la luna, que es como un pequeño foco que nos alumbra, y nunca estamos totalmente a oscuras o en tinieblas. ¿Por qué? Porque el Señor se encargó de hacer una lumbrera, que es la luna, para que también de noche podamos observar algo, ¿verdad? Esa es creación de Dios, así como el sol. Y a estas dos lumbreras el Señor las hizo en el cuarto día. En el quinto día, el Señor creó los peces y las aves. Dijo Dios: quiero que los mares se llenen de seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así que Dios creó los grandes monstruos marinos que viven en el mar, y creó todos los seres vivos que se mueven en las aguas, y todas las aves del cielo. ¿Alguna vez has ido a un acuario donde hay muchos peces de todas las especies y de todos los colores? Si alguna vez tú has ido, entonces te has fijado que nuestro Dios utilizó todo su ingenio y toda su creatividad para formar peces de todos los tamaños. Si has observado bien, hay peceras donde hay desde los más diminutos y pequeños peces hasta los más grandes y monstruos marinos, como dice la Biblia, ¿verdad? No es lo mismo un pez payaso como Nemo, que es así de pequeñito, o un tiburón, ¿verdad? O una ballena, que es mucho más enorme. Esos son llamados monstruos marinos porque son tan gigantes. ¿Te imaginas la inmensidad del mar para soportar tener tantos peces gigantes de tantos tamaños? Bueno, esos Dios los formó en el quinto día, a todos los peces. Pero ¿qué pasa con las aves? También fueron formadas en el quinto día, y también de muchas especies. Recordemos que hay tucanes, hay canarios, hay cotorritos, hay golondrinas, y todas ellas son distintas, aunque pareciera que son tan iguales porque abren sus alitas y andan en el cielo volando, pero cada una de ellas es de una especie diferente, y también ellas fueron creadas por el Señor. Así es que en el quinto día, el Señor dijo: quiero que haya aves de todas las especies volando por el cielo azul y adornándolo, y debajo en el mar, en las aguas, que los peces también, que haya vida, que haya muchos seres que vivan ahí. Y esto lo hizo el Señor en el quinto día. Vamos con el sexto día. El sexto día creó los animales y, a lo más importante, al hombre, al ser humano. Dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos. Animales domésticos, animales salvajes, reptiles, insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo: ahora hagamos al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces y a todos los animales en la tierra, y a todos los reptiles y a todos los insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, creó al hombre y a la mujer a semejanza suya. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que hagamos al hombre y a la mujer como somos nosotros? O sea, el Señor se refería que iba a crear al hombre conforme a Él, o sea, parecido a Él, como Él es. Tú y yo somos tal cual y es el Señor, ¿sale? Así como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así somos nosotros, somos su creación.
Así es que el Señor dijo que quería que nosotros, que el ser humano, dominara a los animales, que estuviéramos sobre ellos. En el sexto día nos hizo al mismo tiempo, si te das cuenta, creó a los animales. Aquí dice que a los animales domésticos. ¿Cuáles son los domésticos? Los gatitos, los perritos, aquellos que puedes tener en tu casa, que puedes convivir con ellos. Pero los animales salvajes también, un león, un tigre, ¿verdad? Aquellos que no puedes tú convivir por el momento con ellos, porque ellos te comerían, ¿verdad? De un zarpazo te jalan, te rasgan una parte de tu piel, o de un bostezo te arrancan la cabeza. Entonces, ellos son animales salvajes, así es que ellos también fueron creados por el Señor. Los reptiles, aquellos que andan por la tierra, ¿verdad? Se andan arrastrando ahí, ¿verdad? Las lagartijas que te encanta cazar, esas también fueron creadas por el Señor. Los insectos, las abejitas, las cochinillas, todos ellos son creación de Dios. ¿Te imaginas cómo el Señor utilizó su creatividad para hacer unas pequeñas cochinillas que se hacen bolita a un elefante, ¿verdad? Que es un animal salvaje también y es de gran tamaño. Así es que hay de todos los tamaños y de todos los colores también, ¿verdad? Después nos hizo a nosotros los seres humanos, hizo a Adán y después hizo a Eva, ¿verdad? Entonces esto lo hizo él en el sexto día, aquí aparece en nuestro librito. ¿Pero qué crees? El último día fue su día de descanso y lo llamamos el día de reposo. Así terminó Dios la creación del cielo y la tierra y de todo cuanto existe en ella. Tú y yo somos creación de Dios, así como las plantas y todo lo que el Señor creó, ¿verdad? Así como el cielo y todo. Bueno, pero el séptimo día, que es el día de reposo, que el Señor lo llamó así, nosotros los hijos de Dios lo utilizamos también para descansar, pero sobre todo para dárselo a Él, para entregárselo a Él, para santificárselo, para santificarnos nosotros, para este día estar en comunión con Dios. Lo ocupamos para adorarle, para alabarle, para meditar un momento en su palabra. Si tú te congregas con nosotros, ese es el día que utilizamos como el día de reposo o el día de descanso. Pero si no lo haces, también te invitamos a que lo hagas. Que tengas tu domingo, tu día de reposo, que es un tiempo que ocupamos para hablar con nuestro Dios, para convivir con Él, para meditar en su palabra y para escuchar su voz, qué es lo que Él quiere de nosotros. Vamos a concluir con tres preguntas que son súper fáciles y que nos van a dar a conocer si tú estuviste atento a la clase de esta semana. ¿Sale? La primera pregunta ¿es verdadero o falso que en el tercer día el Señor formó la vegetación que brota de la tierra? Ok, es verdadero. En el tercer día el Señor formó todos los árboles, las plantas y toda la vegetación que brota de la tierra. Segunda pregunta. ¿Es falso o verdadero que el séptimo día el Señor formó al hombre? Pues es falso. Recordemos que en el séptimo día el Señor descansó. Fue el día llamado de reposo. ¿Sale? El séptimo día. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿En el segundo día el Señor formó al hombre? ¿Es falso o verdadero? Es falso. En el segundo día Dios creó la expansión
y la expansión, ¿cómo la llamamos? Cielo. En el segundo día Dios formó la expansión más grande, que es el cielo. Ese cielo tan bonito que guarda un sol, aves y nubes y estrellas y luna y muchas cosas más. Espero que hayas acertado en todas y que estés correctas tus respuestas. Bien, pequeñitos, pues vamos a comenzar con nuestra manualidad. Es una manualidad muy fácil y muy bonita. Y también va a estar muy rápida. Vamos a necesitar esta hojita que está aquí. En esta hojita yo la mandé a mamá para que se las mande imprimir. Y se denomina los números de la creación de Dios. Dentro de cada número vienen imágenes que ustedes deben colorear. ¿Ya se dieron cuenta? El 1, 2, 3, hasta el día 7, que es el día de reposo. Vamos a colorear cada uno de nuestros números y después los vamos a recortar como viene el rectángulo. ¿Sale? Pero lo coloreamos muy, muy bonito, así como a ustedes les gusta y como ustedes saben que queda bien padre. Y una vez que esté coloreado, ya lo recortamos. Después de que tengamos eso, necesito dos rectángulos de cartulina blanca. Cada rectángulo va a ser de 17 por 13. Para esto vamos a ocupar una regla de la que usan para su escuela, para que este tenga 17 centímetros de largo por 13 de ancho, ¿sale? Entonces vamos a recortar dos rectángulos de cartulina de 17 por 13 centímetros blanco y uno azul o del color que tengas en casa. Si tú tienes un pedacito de cartulina morada, amarilla, roja, con ese puedes ocupar. Yo tuve azul, así es que ese voy a ocupar. ¿Sale? Ya que tengas tus números y tus rectángulos coloreados, recortados y tus rectángulos, entonces pasamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Yo ya le aventajé por cuestiones de tiempo y del video, yo ya aventajé mucho. Así es que una vez que tengas tus rectángulos, los vas a pegar y los vas a unir con tu rectángulo, con tu pedacito de cartulina del color que tengas y vas a hacer un libro, un librito así, ¿ya viste? Que tenga sus hojitas. Yo lo pegué con resistol de barra, me quedó muy bien pegado para que no corran el riesgo de usar la pistola de silicón y se quemen. Yo utilicé de este, o si tienes una engrapadora en casa, pues mamá que le ponga aquí una y dos grapitas, o si quieres usar la pistola, pues también puedes hacerlo con supervisión de tu mamá. Así es que ya que tengo mis hojitas y mis números coloreados, ahora va a quedar de la siguiente manera. Así mi libro, ¿sale? Ya quedó coloreados mis números y arriba puse Dios creó la noche y el día. Día 2, Dios creó cielo y mar. Día 3, Dios creó a las plantas. Ya tengo aquí coloreado. Día 4, Dios creó a la luna, el sol, las estrellas. Día 5, Dios creó a las aves en el cielo y en el océano a los peces. Día 6, Dios creó a los animales y al hombre. Y día 7, Dios descansó, ¿verdad? Ya que había creado todo, Dios descansó. Y así me queda mi librito, ¿ya vieron? Va a ser el librito de los números de la creación para que esto se nos quede más grabado. Entonces, ya aquí en la portada vamos a poner el versículo de esta semana con el plumón que ustedes tengan en casa. Utilizaron obviamente muchos colores para sus números y sus animalitos, colorearlos bien padre, pero vamos a ocupar un plumón para ponerle en la portada el versículo que es: en el principio Dios creó
los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Sale? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y ya quedó así nuestro librito de los números de la creación. En la portada tenemos el versículo y comenzamos con el día 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al descanso. Y eso es toda nuestra manualidad. Espero que puedan hacerla muy fácil y muy bonita. Como conclusión, podemos enfatizar que Dios mostró su amor para con nosotros desde el principio, creando un mundo maravilloso para nosotros. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, no tenían forma, ni había en ellas nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por total oscuridad, pero aún así el Espíritu de Dios se movía sobre ellas. Desde el principio Dios mostró su amor creando un mundo muy bonito para nosotros y a las personas que habitan en él, incluida tú y yo. Tú y yo somos muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo para crearnos tan bellos y tan hermosos tal cual Él es. Y también se encargó de crearnos un mundo muy hermoso. Es creación de Él. El mundo nos creó el sol, nos creó una luna, nos creó las estrellas. Nos fue creando también unas nubes que forman figuras muy hermosas y que nunca antes has visto, que puedes darle tú la ilustración que tú quieras. Nos formó animales que podemos tener en casa o animales salvajes que son tan hermosos a la vista y tan bellos de admirar, ¿verdad? Pues debemos dar gracias a Dios por todos esos regalos que nos dio al crear un mundo maravilloso en donde habitamos tú y yo. Y ahora nosotros debemos encargarnos de cuidarlo, de cuidar a cada pequeño animal que te encuentras, a los insectos, al gatito que tienes en casa o al perrito que tienes en casa. Debes ponerte a pensar que fue una creación del Señor y que son un regalo de Dios también para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Mis niños, esta transmisión ha llegado a su fin. No te pongas triste porque el próximo sabadito a las 12 del mediodía nos podemos ver otra vez. Recuerda que todo lo que aprendiste tienes que aplicarlo en tu vida para mostrar así el amor de Dios que habita en ti. Recuerda hacer tu manualidad, puedes utilizar cosas recicladas. Y a mí me dio mucho gusto estar con todos ustedes. ¡Besitos!